Es que el broadcast, en lo que lo tiro, ya va a la mitad del intro. Entonces no me deja empezar el broadcast desde el menú de PlayStation. Sí, pero estos se van a aburrir porque yo tengo que hacer el personaje primero. Yo no sé ni qué nombre ponerle, por ejemplo. Ni qué clase ser. Bueno, puedo poner algo aquí rápido y darle delete y empezar otra vez, from scratch. ¿Qué cojo? Soldier, Knight, Hunter, Priest, Magician. Thief. ¿Cómo se llama? No, es Thief, no es ninja, parece una ninja, pero es Thief. ¿Qué le pongo de nombre? El Vita. Patricia. ¿Tan cierto que no quieran el Vita? El Vita está cool. Choose a starting gift. Firebomb. So it remains. Fire arrow. Bueno, yo creo que HP. ¿Cómo que hay que caminar? ¿Así? ¿O así? Yo no voy a ponerme a hacer esto porque después me quedo. Voy a ponerle. No, yo creo que esto tiene random. Este se ve cool. El pero. Mira, una doña. Eso es distinto. Se ve bufio. Está cool. Alant the 12th by channeling the power of souls. Mira, ven acá. Unprecedented prosperity to his northern kingdom of Boletaria.
That is, until the colorless deep fog swept across the land. When Atalia has cut off from the outside world, and those who still penetrate the deep fog never return. But one of us of the royal twin flames broke free from the fog and told the world of Palatalia's plight. Uy, qué fría. The nexus from its eternal slumber, and that a colorless fog had swept him, unleashed terrible demons. The demons from its hands down men claim their souls. Uy, sí, porque lo puse en el componente para que Sanira escuche. Lo bajé un poco. Voy a bajar el volumen del micrófono. ¿Por qué? ¿Así es? ¿Qué son? Mira, a ver si escuchan menos juego ahora. The colorless deep fog slowly creeps beyond Boletaria's borders. No volvió. Humankind faces a slow and steady extinction. The deep fog will eventually swallow all lands near and far. But Boletaria has one final hope. A lone warrior who has braved the baneful fog. Oh, has the land found its savior? Or have the demons found a new slave? Van a ver el tutorial, que está cool. Básicamente una muerte asegurada, pero te enseñan a jugar. ¿Y de verdad? Brave soul who fears not death. I shall guide you to the fissure. So that you may lull the old one back to slumber. Me da sangre ahí en el escudo. Me encanta la iluminación. En verdad que sí, soy un cabrón. Circle sprint. Oh.
¿Cómo me trepo a mí? Ay. Ah, mira, esos son jugadores. Ese fantasma es alguien que jugó el juego. Te enseña lo que hizo. Jugando fantasma. Ay, carajo, me dio. Sí, ves la madrugada, se ve, Queen. Eso es difícil que se vea chévere, fíjate. ¿Ves? Todos esos son personas que jugaron. Y eventualmente yo me veré así también en el juego de alguien. Wow, mira eso. La sombra y la luz. ¿Viste? En la pared. Y cómo se ilumina la espalda de ella. Super cool. Escucha, escucha. Sí, mano, la luz por la ventana se ve bien brutal. Se ve como CG. Ay, carajo. Wow. Ay, carajo. Estoy mirando la gráfica. Me mata esto. Oye, déjenme ver la gráfica del juego. Veces que está escribiendo. Eso es lo que yo estoy contestando. Vente, vente. Tom. ¿Y esta? Touch Arts. Ok, aquí fue que se llevó la cosa. Strong attack. Okay. Wow. Prairie. Okay. Pero va a ser Perry. Uh-oh.
Ese de grande. Ah, fallé. Anda, me cagado. Es que tú tienes como un stamina, esa barra verde. Y cuando me bloqueé ahí, que me dio, que no me quito fuerza, pero me gastó todo el stamina. Entonces sí, no me podía bloquear más, ni moverme bien. Pero se me eché para atrás y di la vuelta a eso. ¿Qué dice? Ah, ok. Ah, eso está cool, mira, para darle con las dos manos. Pero ahí no tengo escudo. Ok, será porque tengo que pelear con este tipo con eso. Ese tipo, ya no sé, yo no quiero pelear con él. ¿Qué tal si vemos el photo mode de juego? No. ¿Cómo yo voy al photo mode? Bueno, a ver si peleo. Uy. Vente. Diablo, la luz, mira la luz ahí. Ay, qué raro, estoy cagado con este tipo. Ay, fallé. Ahí está. Este es el tutorial. No, déjame no pompearme mucho porque este es el tutorial. En verdad quedó bien gufiado, se sintió, coño. Sí, eso es cierto. Papá sabe de pelea con de espada. Ok, ya mismo llega mi muerte. Switch right hand weapon, left hand weapon. Ok. Ay, no, pero yo no quiero esto, yo quiero la espada. Ok. Ahí está Luis está viendo. ¿No has jugado todavía, Luis? Todavía no juego. Bueno, para estar viendo un mini tutorial. Quisiera encontrar el photo mode. Voy a seguir a ver si llego al monstruo. Ah, pues eso, y eso era bien preciso. Accurate, sword fighting. Me gusta así con sin escudo. Vete para el carajo. Aquí fue la cosa. No, sí, pero es que se pone malo la cosa. Quiero ver qué hay aquí. Ok, no. Vamos para aquí. Gracias.
De verdad ahí se ve. No, el hecho es, mira. Okay. Ay, Dios mío. Diablo, ya me quito toda la fuerza básicamente. Okay, hasta ahí llegué. Pero no muera, no muera aquí obligado. Aquí que te enseña el concepto de juego. Entonces el concepto es que tú te mueres, pero tú puedes volver al nivel donde moriste y recuperar lo que habías ganado hasta ese momento. Pero ahora yo estoy en el Nexus y el concepto del juego es que donde conseguir suficientes souls para eventualmente salir del Nexus. Wow, qué ufio se ve esto. Eso no era así. Entonces estos son los mensajes que la gente te deja por internet. Yo puedo dejar mensajes también. Eso fue un tipo que se llama Appraisals 204. Y entonces tú le puedes dar un rating si fue un buen tip o fue un mal tip. Well, you slipped through the fisher's shoe, did you? You came for demon souls. Or to save this land and be remembered as a hero. Hunting for demons? Try one of the archstones. Now go. That is why you came, is it not? To this accursed material. Esos son gente jugando online. Esos fantasmas que tú ves. No sé cómo entrar a... Aquí puedo tirar screenshots. Pero el photo mode per se del juego. No sé cómo llegar a él. Voy a poner el principio de este nivel. Ya que estoy streaming aquí. Que este es el del demo de PlayStation. Sí, el micrófono es el control ahora mismo.
Holy crap. Se ve demasiado. Se dice en cámara. No, pero eso es camera mode. Yo quiero photo mode. Yo quiero tirar el foto. Fuera de la foto estándar de PS5. Esto tiene un modo de tomar fotos. Entonces le puedo dar zoom a las cosas. Para poder hacer mejor en live streaming aquí. Ve, estos son, Luis, tú que estás viendo, estos son los bloodstains. Esto quiere decir que alguien murió aquí. Si yo le doy clic, me va a enseñar los últimos movimientos de la persona. Aparentemente él peleó con alguien aquí y no supo pelear y lo mataron. Y, pero eso aquí no me funciona mucho porque este es el principio del juego. Pero en otros lugares, pues sí, más adelantado, tú puedes tal vez ver, ah, mira, hay una trampa ahí, o... Entonces tú también puedes, opcionalmente, dejarle mensajes a la gente. Y estos mensajes a veces son tips genuinos que la gente deja, otras veces son cosas para chavarte. Y ahí que viene el rating, entonces. Mira, acá parece que murió alguien también. No, bueno, sí, yo creo que puedo ver también los tuyos, pero se ve de todo el mundo. You find a grass pass here, ve, parece que aquí, ah, mira, aquí hay un item de healing, alguien me dejó el mensaje. Míralo ahí, moongrass. Pues ese mensaje es bueno. Pues yo le voy a dar un rating positivo. Y esto lo hacía Demon Souls antes de que fuera tan popular de darle like a las cosas. ¿Qué es esto? Ah, el Archstone. Esto es para volver en la boletaria al Nexus. Turn back and go behind you. Ve, te está dando como que vuelve porque hay un item allá atrás. Try flanking. Anda, ¿qué es esta? Es un caballo. ¿Y aquí? ¿Qué le pasa a este? ¡Qué leña! Ok. Ver, Luis, que no es complicado. Tú tienes que esperar que te ataquen, esquivar. Paciencia, con paciencia. Bueno, en verdad estos son muy fáciles. Pero hay gente que muere aquí, como puedes ver en los bloodstains del top. ¡Epa! Entonces, si yo quisiera, he cogido ya como que items y demás, pues yo puedo volver al Nexus. Que en ese aspecto, si quieres, como Dead Cells, en cierto sentido. De que tú sigues leveling up, volviendo al main hub.
Y nada, te vas a seguir muriendo como lo, como esos juegos de como Death Cross. La diferencia es que aquí tienes el chance de no perder el progreso que hiciste, porque si tú vuelves al spot donde moriste, puedes recobrar todo lo que tú tenías en el momento que moriste. ¡Ay, qué va! Ve, eso me quita un montón, pero estar aquí hablando. Esa es la jodienda, me dio un cantazo y ya me ha quitado la mitad de la fuerza. Ah, hay un tipo bien fuerte ahí, yo creo. Try fire. Bueno, pero ya no tengo magia. ¡Ay! ¿Viste cómo hacen? Beware cowards ahead. Ay. Ay. Oh, voy bien, no me he muerto. Ahí me muero si me caigo por ahí. If you jump down from here, no sé. ¿Me tira? No sé, no me atrevo. Ah, ¿qué hizo este? ¿Se tiró? No, se fue para allá. ¿Y este que me ve acá arriba? ¿Se tiró también? ¿Este sí, este sí se tiró o no? No te tiras, tú no sabes que me veo. Sí. Vamos para acá. ¡Ay! ¡Ay, el tipo aquí! Carajo. Ay, pensé que eso era malo. ¿Cómo es que yo solo items? Consume, slightly recover, okay. Ah, yo tengo el HP ya lo máximo, yo creo. Anda, que okay. Me encanta eso. Pero aquí hay un tipo, si me recuerdo bien, que tenía una espada como roja que yo no me atrevía nunca a ir a donde ven. Treasure. Nice. Escudo siempre, que no sepas qué es lo que hay, porque te pueden disparar por la esquina. Mira, para allá vienen dos. Ándale, carajo. Ándale, cariño. Oh, oh. Uf. Qué tensión, qué tensión.
Anda, pesquera. Ah, yo me recuerdo de esto. Ay, qué mierda. Maldito. Me encanta cómo se mueve el humito ese que suelta, ¿verdad? Look for weapons. Quemado, dice Manuel. Gracias, Manuel. Me quemaron bien duro así. Mira, Metal Breaker. Ok. Eso es una espada. Behind you. Ay. Ah. Carajo. Performance. Yo no puedo dispararle, no tengo arco y flecha ni nada. Ahí no. No. Ay, carajo. Ok, no me dio, no me dio. Sí. Y ahí. Coño, hay un item ahí. No sé cómo entrar ahí. Time for vaulting. No voy a tirarme de aquí. Cuidado. Ah, se cayó. ¿Viste ese es el tipo? Se cayó. Peleando con este. A ver, no caerme yo. Mira cómo quedó. ¡Qué lindo! ¡Uep! Se cayó, se cayó. ¡Uy! ¡Tipo, que es la que hay, man! ¡Se vaya! ¿Por qué tú me estás tirando ese fuego? ¿Qué yo te hice? ¿Qué yo te hice? Antes de matarte, o sea, ¿qué te hice? Nada. Pues, me estaba atacando, pues, te tuve que matar. Ok. Ay, me puse la audífono, me salió la cefa en mí. Bueno, quemaron el tipo ese. Yo no. Go, go. ¡Ah! Me dio. No hice caso, tenía que hacer rolling.
Cuando le... Y ahora me quito un montón. Wow. Con los audífonos se escucha bien. Las flechas que me están disparando. Ay, carajo. Este tiene como un long weapon. Ay, carajo. Quiero usar el item. Ahí sentí una vibración en el control. Como que algo estaba pasando, pero eso me... aquí suena feo. Ve, eso que están así ahí parados, que como que te están esperando. Y tienen los ojos así azules. Esos son como... Ok. Como que no pelees con ellos, pero me vio. Así que sí, jodido. Ah, yo peleé con la estrellita, a ver si te puedo ganar. Shit, está fuerte. Ay, carajo. Eso estuvo bien. Yes. Un poco asustado, ¿verdad? Pero se pudo. Ok, ahí no sé si entrar, ¿eh? Realmente, porque no... I don't feel ready for that. Time for falling down. ¿No? ¿Qué pasa aquí? Con este... Ah, no me deja tocarlo. Yo como que me recuerdo haber entrado aquí en el juego de PS3 y creo que me mataron allá adentro y un tipo que está fuerte. No sé. Sí. Entonces vuelvo al comienzo, si ves arriba dice 866 y esos son el número de souls que he capturado hasta el momento. Y eso me permite hacer level up. Pero para yo poder hacer level up tengo que volver al Nexus. So si me muero, vuelvo al Nexus, pero con cero. Perdí todos los souls. Si me muero y perdí todos los souls, y vamos a suponer que me mataron aquí en el puente, pues va a haber una mancha de sangre mía aquí, donde morí, con los souls que tenía, los 866 que tengo ahora. Entonces tendría que recuperarlo y entonces volver al Nexus para no perder ese level up. Y ahora mismo seguir jugando. Hasta que me llegue un punto, a veces hay como unas fogatas que te permiten volver al Nexus. Y ahí puedo entonces level up. O no sé lo que voy a encontrar realmente porque no me sé el nivel, pero puede ser que encuentre un boss y me chavé, entonces tengo que volver. Por lo menos si es un boss, el Bloodstain va a estar en la entrada.
no va a estar en el boss. Así que puedes como que volver a coger los souls sin entrar ahí. ¿Qué está pasando aquí? Ah, esto. No. Ah, sí, me recuerdo eso. Ay, carajo, ¿qué pasó? Me estaba tapando. Left. No sé si tienen algún efecto en el... Bueno, si le doy aquí... ¿Se cae esto? Dale. Yo tengo como que una bomba. Mira, se están chocando ahí en los animales. Ay, Dios mío. Sí, lo estoy viendo, Sí, lo veo. Traté de hacer parry, pero no me salió. Qué cabrón se ve esto. Eso se muere allí en la esquina. Ah, yo creo que hay un tipo con una espada roja. Ah, esto es el intro. Aquí es donde uno empezó. Nice. So, full circle. No, Juan, no. Pero va a jugar el sábado. Yo no puedo tirar para ahí, Juan. No, ¿verdad? Me muero. Saludos, Juan, dice Ezequiel. Yo voy a volver al Nexus con lo que tengo.
Yo puedo volver, ¿verdad? Si voy aquí, entiendo que vuelvo al Nexus y no pierdo lo que gané. Pero entonces cuando vuelva tengo que volver a hacer todo eso que hice. Pero ya sé el camino, ya sé los enemigos. Y tú puedes como grind, volver a coger el mismo camino y otra vez y otra vez. Entonces aquí hablas con ella y puedes hacer level up. Pues ahí lo viste, loading. Es prácticamente instantáneo. Exacto, Jesus Christ. Ah, mira esto, man. Esto es nuevo. Esto como que esta textura aquí de agüita. Mira, aquí hay muchos tips. Pero entonces yo no me atrevo a hacer level up sin leer bien otra vez, porque a Juan y a mí nos pasó que hicimos level up mal y es como un lío después arreglar eso. Porque aquí, si tú empiezas a hacer level up en una de las, en Strength, por ejemplo, pues nada, qué sé yo, tal vez te toman 500 subir de nivel, pero entonces para el próximo nivel de Strength es 1000. Pero si tú vas a querer subir el próximo nivel de magia, entonces es 1000 también el de magia, a pesar de que es el primer nivel que vas a subir de magia. So, una vez tú subes de nivel una cosa, la cantidad de souls que requiere subir el próximo nivel aumenta para todas las clases, si me recuerdo bien. Entonces, si empiezas a hacer level up más, pues después como un lío arreglarlo, porque te va a costar 10.000 o cosas así, y es como imposible. En verdad, la dominación aquí se ve bien brutal y el physics que tienen los particles, como la, lo que sale de él, se ve bien brutal. Ah, mira aquí la foto. Yay, photo mode. Vamos a ver. Esta aquí se veía cool. Ah, a ver, ahora puedo darle zoom aquí a las cosas y ver el detalle. Nice. You can see the details. Sí, pasó bien acá, pero le voy a dar el safe ahora, no. Oh, espérate, me puedo mover con la cámara por aquí. Nice. Espérate, aquí hay algo. Ya, se ve exagerado. Nice. ¿Están viendo photo mode o se puso en pausa el juego?
Le puedo quitar el casco. Esto es como por perder. Tomé fotos. Están guardadas, las envío. Mira, un facepalm. What have I done? Estas son poses distintas que puedes ponerle. Eso debe estar cool. Y esta expresión también. Se ve bien estúpido eso. Se ve gracioso. Buttocks. What? Mira, aquí puedo cambiar el lente. Esto es como un telefoto. O puedo poner un wide angle. Aquí. Esconde este y ahí tomas la foto. Pap, ahí tomo una foto. Ah, entonces tiene el depth of field también. Tiene filtro. Y tú puedes jugar el juego con los filtros, actually. Por ejemplo, vea, ¿se le quedó? Sí. Ahora tiene el antique filter. Ah, tú puedes crear tu filtro. Monochrome. Ah, ¿cómo lo dejo puesto? Ah, mirar aquí. Using game. Ah, puedo jugar en blanco y negro. Ay, ¿qué hice? Este se ve cool, vivid. Blanco y negro, ok. Ay, Dios mío, me confundí ahí, mala mía. Yo voy a tirar la que hice ahorita. Oye, Vivid se ve cool, fíjate. Aquí que se ven los rayos, los destellos de luz. Ah, déjame poner el lente vertical, la cámara, a ver cómo es esto. Ahí. No. Ah, mira, ahí me veo yo. Esto está bien difícil mover la cámara aquí. Entonces se lo va a poner una pose al jugador. Victory. Fíjate, esta está cool. No.
Parece que se está quemando. Esta. Pavo, tienes que agregar. Yo jugué ya en el primer nivel. No me atrevo a jugar más porque tengo que hacer level up y no sé en qué hacer level up. Tengo que pensar esto. No puedo estar streaming para esas cosas. Esa voz está cool. ¿Qué es la que hay? ¿Dónde es que ya hacía el level up? ¿Qué buscaba la chica? Ya, yo voy a dejarlo aquí también. Te voy a decir, aviso, Juan. Esto hace 6 oros, actually. Sí, ya vi, ahí le di quit y salió. Deja que te llegue esta jodida, te va a gustar.